El Consejo Económico y Social de la ciudad de Río Cuarto está integrado por diferentes instituciones de la ciudad. Nuestra universidad está representada a través del secretario de Extensión, el profesor Pedro Ducanto, quien es el vicepresidente en este momento. Estamos en el Salón Blanco y aquí se están desarrollando actividades relacionadas con el mercado laboral. En este Para Contarlo vamos a abordar esta problemática desde estas mesas de trabajo que se están desarrollando aquí en el Salón Blanco de la Municipalidad. Pedro Ducanto, secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto, integrante del Consejo Económico y Social. ¿Cuáles son las perspectivas de este informe sobre mercado laboral que se está presentando aquí en el Salón Blanco de la Municipalidad de Río Cuarto? Bueno, primero voy a hacer una referencia al respecto del SECRE, que es el Centro Coordinador Regional de Estadísticas, y que es el ámbito del cual se elaboró este informe. El SECRE se crea a partir de una necesidad concreta que se venía dialogando entre las instituciones que conforman el Consejo Económico y Social, dado que cada una de las organizaciones de alguna manera tenía unas estructuras técnicas que recolectaban datos de la realidad social, de la realidad económica, del ambiental, del institucional, del ámbito de Río Cuarto y su zona de influencia. Pero la verdad que no había compatibilidad entre esos datos y entonces se buscó la forma de que de alguna manera esos datos puedan vincularse entre sí, puedan ser comparables entre sí, y para eso había que crear una institución que en este caso se llama SECRE, que depende del Consejo Económico y Social, cuya idea sea coordinar estos datos entre todas las instituciones y sobre todo vincularse con los actores técnicos de esas instituciones generando esos datos. Pero la realidad nos sobrepasó, ya que el equipo técnico que se conformó para generar el SECRE fue un grupo técnico muy sólido, la mayoría de los cuales provienen de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y ellos nos presentaron para este año una serie de posibles informes que se iban a ir dando sistemáticamente durante el año. Y el primero que nos toca de todos es este informe sobre el mercado laboral de Río Cuarto y su zona de influencia. Y cuando nos encontramos con ese informe, lo primero que nos preguntamos era si esos indicadores que salían de entrecruzar los datos de propios del Consejo Económico y Social, de una encuesta que se realiza sistemáticamente y que se llama EPRES, que es una encuesta de percepción sobre la realidad social y económica de Río Cuarto y su zona de influencia, pero además de otros datos de otras instituciones y del INDEC, por ejemplo, a lo cual nosotros llamamos datos secundarios, si esos indicadores que salían de esos datos presentados en ese informe eran los adecuados para analizar el mundo del trabajo. ¿Encontraron algunas cosas diferentes de lo que ustedes presuponían? No, encontramos algunos datos que a nosotros nos parecen, pero estos son los datos realmente que se necesita para tomar decisiones, para que las instituciones tomen decisiones. ¿Son en realidad estos datos necesarios, o estos indicadores más que datos necesarios, para la toma de política pública, para la acción de política pública? Y la verdad que la discusión llevó a que, ¿y por qué no convocamos a quienes son los actores más preponderantes en el tema del mundo del trabajo en Río Cuarto? Dicho sea de paso, la CGT, la CTA, el CESIS, las iglesias, la propia municipalidad a través de la Secretaría de Desarrollo y de la Secretaría de Trabajo, la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde hay muchos docentes y grupos de trabajo que están en el tema este del mundo del trabajo. Y ahí nos surgió esta idea de, y bueno, hagamos la reunión, sostengámosla, pero tengamos una dinámica especial. No es una reunión de discusión libre, es bien moderada, cosa de que podamos sacar algunas conclusiones. Esta metodología, Pedro, es como una metodología de trabajo, de mesa de trabajo, de taller participativo, si se quiere,
con estas, digamos, con el análisis que hace cada una de las organizaciones que forman parte del Consejo Económico y Social? Claro, la idea es poner en mesas distribuidas estratégicamente gente de distinta procedencia, de organizaciones de distinta procedencia. Por ejemplo, puede haber una mesa conformada por CGT, universidad, sociedad rural, CTA, y en esa mesa cada uno de los participantes, suponete ante la pregunta de cuáles serían los indicadores que se necesitan, tendrá un post-it en donde anotará cuál cree que es el indicador. Y esos serán pegados en una cartulina, te estoy dando bien el detalle. Sí, ¿no? Claro, fino. Es la metodología de taller. Una metodología de taller, sí, sí. Y eso alcanzará para que finalmente se pueda leer todos los indicadores que salen de cada una de las mesas. Y después nosotros tendremos que hacer la devolución. Che, esos indicadores que se precisan, ¿tenemos los datos para poder vincularlos y sacar ese indicador o no lo tenemos? ¿Aquí habría un lugar para las propuestas de cada una de las instituciones? De cada una de las personas que representan las instituciones, porque se supone que están representantes calificados de las instituciones. Entonces, como que están las instituciones, pero lo que nos interesa es la persona, la que define lo que en realidad va a poner en ese sticker, digamos. Bien. Y sin condicionamientos de que uno hable más que el otro. ¿Te das cuenta? Es como que va a salir algo concreto. No sé si finalmente se podrá llevar a la práctica, pero que va a salir algo concreto seguramente. Ciani, presidenta del Consejo Económico y Social, estamos aquí en el Salón Blanco en esta jornada de trabajo donde se hace una devolución de un informe relacionado con el mercado laboral, pero que también tiene un eje articulador, una perspectiva de vinculación con los otros sujetos sociales que integran la ciudadanía de Río Cuarto. Irma, ¿por qué se ha convocado estas mesas de trabajo? Bueno, a mí me gustaría explicar un poquito cómo llegamos a este punto. Hace 2 años se modificó la ordenanza de creación de nuestro consejo y nosotros, como institución de esta ciudad, adquirimos autonomía y autarquía. Es decir, tenemos la autonomía para elegir aquellos temas en los que queremos o la sociedad necesita que trabajemos y también el presupuesto para poder generar, como hicimos el año pasado, por ejemplo, un encuentro de consejos económicos y sociales en Río Cuarto. Vinieron aquí consejos nacionales e internacionales. ¿Qué hicimos con esa autonomía? Pensamos que aquellos datos que nosotros estábamos relevando a través de una encuesta de 350 preguntas y 750 casos sobre la realidad social y económica de Río Cuarto, que podíamos avanzar un poco más. Entonces, a partir de allí, nos vinculamos con organizaciones que no están por ordenanza en el Consejo. Así que se sumó la 2030, la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Río Cuarto, la Fundación FADA, se sumó la gente del Centro Comercial en la parte de estadística, la propia universidad a partir de la Secretaría de Desarrollo. Y entonces ahí empezamos a ver que era necesario trabajar con otros actores sociales y la respuesta es esta. Hoy, además de esas instituciones aliadas al Consejo, estamos trabajando con todo el arco social y político de la ciudad. Irma, ¿cuál es el eje principal? ¿Cuál es la propuesta que se hace desde el Consejo Económico y Social hacia estos nuevos actores que se involucran? Nosotros creamos a través de esa nueva ordenanza un centro coordinador regional de estadística, es decir, un pequeño INDEC de la región, a donde muchas instituciones están volcando sus datos, además de los propios que tiene el Consejo. Hoy por hoy tenemos
un informe en tres partes sobre mercado laboral, presente y futuro del trabajo en Río Cuarto. Entonces, nuestro informe no estaría completo si no escucháramos las voces y los indicadores que todas estas instituciones de gobierno o de distintos orígenes están reunidas en este Salón Blanco, si no los escucháramos y no agregáramos a nuestro propio informe lo que ellos están pensando o lo que perciben o lo que conocen del mercado laboral de Río Cuarto. Cada mesa va a dar a conocer conclusiones, no, trabajos, pensamientos, opiniones, que van a estar reflejadas, bueno, con una dinámica muy especial que tiene un conductor que es un profesional en la materia. Todo eso nosotros en muy poquitos días vamos a dar a conocer qué dijo cada uno, pero además los vamos a sumar para enriquecer y ampliar el informe con los datos de trabajo de Río Cuarto. El documento que fue motivo de esta jornada convocada por el Consejo Económico y Social tuvo como ejes principales el análisis de algunos indicadores que permitan estudiar el mercado laboral en la ciudad de Río Cuarto. Entre estos indicadores se propusieron estudiar la formalidad, la informalidad y las percepciones de flexibilidad. Por otro lado, también se propuso analizar la evolución de las tasas de empleo, las tasas de ocupación y las de desocupación. Dentro de estas tasas se analizó la participación del comercio, la participación de la industria, de la construcción, de la enseñanza y también de las tareas en casas particulares. Por otra parte, en esta jornada convocada por el Consejo Económico y Social, se analizó el empleo según el género, según la edad y según el nivel de educación formal. Acerca del eje de formalidad, informalidad y percepciones de flexibilidad, se analizaron los aportes y las contribuciones, y esto permitió analizar los alcances de aquellos trabajadores que son asalariados. Por otro lado, los trabajadores que están sin aportes, sin contribuciones, y percibir indicadores de flexibilidad. Cuando se habla de flexibilidad, se analizan ejes como, por ejemplo, los sueldos insuficientes, la falta de trabajo, personas que no tienen capacitación, la menor cantidad de regulaciones sociales, cuando la seguridad y la higiene resulta muy costosa, entre otras variables.